Estamos en el mercado de San Pedro, que como saben se hizo una reparación, pues en el tema de saneamiento, en fin, de mejora de la instalación. Ahora se acaba de romper pues las máquinas, la cámara sobre todo, porque llevaba 20 y tantos años y ha habido mucho volumen y se va a arreglar pues de manera inmediata. Ya se han encargado los motores, yo espero que para los próximos días esté ya también en funcionamiento. Y lo que queríamos es dar una idea y saber de primera mano cómo había ido el verano, cuál ha sido el volumen y sobre todo la comparación con años anteriores, fundamentalmente con el año anterior. La verdad es que en todos los mercados, tanto en este que estamos de San Pedro, como en el de Divina Pastora, como en el del centro de Marbella, los tres mercados han tenido un incremento importante con respecto al mismo periodo de enero a agosto del año 2012... Es verdad que ha dependido en el tema de fruta, verdura, o si es pescado y marisco, o si son otros de los puestos que tenemos en los diferentes mercados, pero en torno a la media podemos hablar que han estado por encima del 25%, como es el caso que nos encontramos aquí, en el de San Pedro, que ha llegado incluso al 40% de media en el centro de Marbella, que se ha quedado en un 23-24% en el de Divina Pastora. O sea que los tres mercados han evidenciado un incremento en cuanto a ventas, en cuanto a la gente que hemos tenido, que ha sido mucha y que conocen cuál es la calidad de nuestros mercados. La verdad es que de cada vez uno de los objetivos que nos hemos propuesto es fomentar el mercado, nuestro mercado tradicional, que son productos en muchísimas ocasiones directamente ecológicos, que vienen de granjas y de zonas vecinas con una gran calidad y que queremos seguir potenciándolo, ¿no? Porque al final son puestos de trabajo y son empresas locales, que es lo que queremos. Depende de los días, ¿no? Y me decían que había venido mucha menos gente, que el sábado fue espectacular, que ayer también tuvieron un buen día. Depende del momento y dependen de los días. Pero es verdad que en términos globales, que es lo que a nosotros nos interesa, o sea, porque de una manera, un día y de manera puntual puede ser espectacular, pero puede que no sea la tendencia, o al revés. Lo que nos interesaba es saber la media y cómo había ido de enero a agosto, y la verdad es que los datos son muy buenos, y ahí están. Entonces creo que el verano ha ido bien, y desde el inicio de este año 2013 se ha visto una recuperación que al final se traduce en actividad económica y en puestos de trabajo. ¿Ese incremento lo ha comentado, si también se ha visto incrementado por el turismo? Sí, claro. Agosto, julio y agosto siempre son meses donde hay un repunte, claro, porque hay muchas personas que tienen su segunda residencia aquí, por lo tanto conocen los mercados y vienen a comprar. O sea, julio y agosto evidentemente siempre tienen un repunte con respecto a años anteriores, pero también es cierto que desde el mes de enero se ha visto un repunte importante. Los meses a partir de marzo, abril, ha habido un repunte con respecto a años anteriores, o sea que las cifras y los datos son buenos.